Amigos hípicos, nuevamente bienvenidos a todo Venezuela, aquí a tuipismo.com, el equipo completo, Juan Carlos Magallanes, Luigi Marcano y este servidor, para llevarles la mejor información para este sábado en el hipódromo La Rinconada. Bueno, hasta el momento le podemos decir que está retirado el caballo de Miracle Angel, el número 5 en la primera válida para el juego de 5 y 6 de este sábado. De todas maneras, estén pendientes de la Vende Paga cuando vayan a su centro hípico favorito, de los retirados del 5 y 6. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez, en nombre de la 8483, nuestra línea 900, el código de Venezuela. Una información extraordinaria que le dimos el domingo pasado. Mon Cherie era la palabra especial en la última válida. En este 5 y 6 millonario, 680 millones pagaron cada cuadro, dos felices ganadores. Bueno, le dimos esa línea de la yegua Mon Cherie, que le hice mucha fuerza, que teníamos el especial, corría en las válidas. Y bueno, la otra línea llegó segunda, la yegua Queen of Queen, que pagaba más de 16.000 a ganador, pero se le salieron los ojos persiguiendo al avión esta de Shaddai, que tiró 22.44.69, remató en 6.4 para tirar 76.4 para los 1.300 metros. Así que bueno, ahí tienen la información de todas maneras, la yegua Mon Cherie como nuestro especial del pasado domingo en el hipódromo La Rinconada. Nos llevamos los acumulados de todo el fin de semana, Arcángel de Oro y el ejemplar Mon Cherie en la 8483. Esta semana está activada toda la información, la palabra especial, nuestra recomendación exclusiva de alto calibre, un super fijo de alto dividendo, la palabra fijo, lo más fijo del día, el imperdible, el pulso de oro del rookie, la palabra cierre para los acumulados, las marcas, la información preliminar de todas las competencias y por supuesto el carrera, carrera, muy importante la información de última hora en el carrera, carrera de este sábado en el hipódromo La Rinconada. Vamos a comenzar entonces con Juan Carlos Magallanes, su información de las tres primeras válidas para el juego de 5 y 6 a través de tuipismo.com, Juan. Bueno, gracias a mi hermano Rookie, gracias a toda esa gran afición, bueno, que nos sigue por aquí, por Tuipismo, una página que, bueno, semana tras semana nos llaman para reportar la sintonía, ya que, bueno, damos ganadores por aquí, como la semana anterior, mi hermano Luigi Marcano dando esa línea del Cedral, y se lució con abonando un alto dividendo. Y bueno, también vamos a aprovechar para enviarle un saludo a los trabajadores aquí del hipódromo, al popular El Menor, a él, a su hija, a toda su familia, que también va a abrir la página Tuipismo para ver el gran saludo, y también a Rafael y a Rafaelito Junior allá en los Valles del Tuy. Y bueno, y también un saludito al patroncito Heraclio Vargas. Bueno, aquí un equipo, también está Aldo Traversa, mi trainer Aldo Traversa, y nuestro amigo, el asistente Carlos Bolívar, el asistente de Rubén Lang, que ahorita está en Puerto Rico, ¿no? Sí. Con la Serie del Caribe. Bueno, sí, saludo a todos ellos que están aquí compartiendo con nosotros. Vamos a la altura de la primera válida de hoy sábado en el hipódromo La Rinconada. Vamos a indicarles tres ejemplares, una carrera bastante pareja de reclamo. El número 8, Moro Juancho, va a correr como mi primera marca en esta primera válida. Gran Cocó, el número 9, un ejemplar que el día miércoles lo hizo muy bien en el ajuste. Y vamos a acompañarlo con el violinista, el número 3, un ejemplar que se le puede presentar la carrera en esta primera válida de hoy sábado aquí en el hipódromo La Rinconada. Vamos a la segunda válida. Otra carrera bastante pareja, Mr. Indriago, este castaño muy bonito, este ejemplar lo hizo muy bien en la semana, también en su trabajo el día sábado, vamos a indicarlo, es la primera marca, marca obligada, este caballo Mr. Indriago, y vamos a acompañarlo únicamente buscando buenos dividendos con el número 7, Frank Winner número 7, así que 4 y 7 en la segunda válida para el 5 y 6, aquí en el hipódromo La Rinconada este sábado. Y en la tercera válida para el 5 y 6, vamos a quedarnos con tres, ya que, bueno, vamos a indicar la línea a la altura de la cuarta válida. Primera marca, esta yegua Lady Sultana, la de Humberto Correa, una yegua que la monta Misael Jaramillo, viene a correr con las potras superiores, tanto Miss Gabriela como Taormina, primera marca. Vamos a acompañarla con la número 3, Miss Dólar, número 3, una yegua que debutó muy bien, giró la curva en la recta final adelante y punteó la carrera, mucha opción, y la debutante Alex Victoria. Así que 6, 3 y 7 en esta tercera válida para el 5 y 6. Con mi hermano, el rookie Leo Palma, el hombre del 8483, para que continúe con la información. Sí, señor, ahí tienen los pronósticos de Juan Carlos Magallanes, lo que le gusta a él en las tres primeras válidas. Vamos con los mejores trabajos. A nombre de la 5006, la línea 900 de Luigi Marcano, la 5006, su etiqueta oro, los tres superfijos de la jornada hípica.
en la etiqueta oro, la de Luigi Marcano. Vamos a felicitarlo, se lució con el Cedral, tremenda línea le dio Luigi a toda esa gran fanaticada hípica. Y por supuesto, bueno, informaciones extraordinarias que tuvo en su página, en su código 5006, el código de Luigi Marcano. Bueno, hermanito, coméntele a esa gran fanaticada hípica los mejores trabajos de las tres primeras válidas para el juego de 5 y 6 y su información para toda esa gran fanaticada hípica de Venezuela. Bien, sí, gracias, Rookie. De verdad que es un verdadero placer estar con todos ustedes de nuevo por acá a través de Tuipismo, dándole las gracias a nuestro panel Rookie, igualmente allá en las cámaras a nuestro amigo José Ibáñez como director. Y bueno, queremos pronta recuperación para su hijo que está un poco quedado de salud, pero estará de nuevo acá con nosotros trabajando duro día tras día, bueno, prácticamente noche tras noche trabajando duro acá en el hipódromo La Rinconada, viendo esa buena información, buscándole la extraordinaria información para que usted se lleve a través de tuipismo.com la buena y extraordinaria información con nuestro compañero Juan Carlos Magallanes, el Rookie Helio Palma, este servidor Luigi Marcano, que está por ahí en la Gaceta Hípica, creo que en la página 42 está nuestro anuncio publicitario. Y bueno, muchísimo ejercicio en la mañana del fin de semana, no es competencia el día sábado, vamos a pronosticar el día sábado, donde nos corre el emplear número 5 de Miracle Angel, y quiero también acotarle que hay dos emplares retirados en las pruebas no válidas, a la altura de la segunda competencia, Rey Pacific, no Magallanes, Rey Pacific y el Gran Jerry número 9, otro retirado por acá, y CQ Lady creo que también está retirada, corre el día sábado o el día domingo. En la primera competencia, Reina Yura, también otro retirado por cancha. Y bueno, para eso estamos acá, para alertarle a todos ustedes. Y también le doy las gracias a todas esas páginas que nos retransmiten. Y bueno, como siempre, el creador de todo esto, ¿no?, este equipo tan grande que día tras día trabaja con nosotros. Vamos a pronosticar, primera competencia válida. Bueno, emplare que ya ha corrido, de verdad que se han visto bastante bien, más que todo este emplare Gran Cocó, que el día miércoles tomamos 500 metros en 32.13, muy bien, va a ser el mejor ejercicio de la competencia, va a ser nuestro primer indicado al emplear Gran Cocó número 9. El emplear Moro Guancho, que lo hemos visto galopar muy bien, este emplear número 8, y el Gran Diamante número 14, a pesar de que ya un aprendiz que, bueno, le vamos a decir toda la suerte con este emplear, el Gran Diamante, que se vio bastante bien el día miércoles. Así que 8, 9 y 13 en la primera competencia. Luego, en la segunda competencia válida, Rookie, estamos acá, bueno, usted sabe. En la segunda competencia válida, esta competencia, la gente lo que quiere es los datos, bueno. En esta segunda, ok, brinqué. Segunda competencia válida, bueno, aquí va a correr nuestra línea. Vamos a hablar mucho de esta competencia. Me perquimo en galope chino, ¿verdad?, haciendo muchísima fuerza entre semanas con el jockey traqueador Astudillo, el popular Mister Músculo, que vamos a desearle la suerte con este para Mister Indriago, que está saliendo de este lote. Mister Indriago va a ser nuestra línea. La semana anterior te indiqué una línea de 5.000. Bueno, juega esta Mister Indriago, que es una mantequilla para todos ustedes. En línea, Mister Indriago. Recordándole a todos ustedes también que ya tengo activada nuestra información. Las dos últimas competencias. Mira, la quinta válida, Magallanes, Rookie. Este equipo tiene ese ganador. Y bueno, yo particularmente le digo que consulte nuestra línea 900, la 5006 y la 8483 del Rookie Helio Palma, porque usted se lleva esa extraordinaria información. Vamos a marcar nuestra línea 900, la 5006, para que te entere la buena información efectiva de Venezuela. En la tercera válida, bueno, dos yeguas que la han hecho bastante bien, Ale Victoria, a Rabo Corto, pata izquierda, ejercitó 600 metros en 38, 52, 64, sumamente veloz esta yegua Ale Victoria, la hija de Star of Abac, la número 7, con Iván Pimentel Jr. se vio muy bien. Y Maestra Vida, otra de la yegua que le ha hecho bastante bien, estado patas blancas, cara blanca, de la cuadra de Iván Calixto, ejercitó 37, 49, 63, es otra de la yegua que se ha visto bastante bien en esta tercera válida. Bueno, competencia súper parejita. Le vamos a decir también la suerte a nuestro amigo y compañero Carlos, ¿no? Carlos Oliva, con simpática, se la vamos a indicar, la vamos a colocar en el cuadro, que bueno, anda muy bien esta yegua en cancha. La yegua de Victoria, la antes mencionada, y la número 9, Maestra Vida, la verdad que esta competencia se las trae, vamos a indicar estas tres en esta tercera válida. Rookie, venimos con tu información, el pronóstico para las otras siguientes competencias. Sí, bueno, y tienen el pronóstico de Luigi Marcano. Vamos a felicitar al trainer Aldo Traversa, se impuso el caballo enmascarado, un gran trabajo de cuadra. Giancarlo Rodríguez, conjuntamente con Aldo, ganaron el Antonio José de Sucre con este extraordinario potro enmascarado, que el caballo demostró, pues,
que para mí va a ser el campeón de la generación dosañera, un caballo que viene de tirar 96. El caballo, bueno, prácticamente jugó con el lote, venía de menor a mayor, y en la recta final prendió la turbina para ganar en gran forma. Así que felicidades a nuestro trainer, Aldo Traversa, que el hombre está aquí trabajando. Estamos en su zona, esta es la zona de Aldo Traversa de trabajo. Así que felicitaciones, trainer. Y bueno, vamos a ver si lo podemos tener para el día domingo. Bueno, entonces nosotros vamos con nuestro pronóstico. Carreritas pareja, Moro Guancho, luce muchísimo este caballo. Pareciera difícil derrotarlo en esta primera válida para el juego de 5 y 6 con la conducción de Andri Blanco Goitía. Este caballo va a correr bastante cómodo en la punta y yo considero que va a ser difícil derrotarlo. Gran Cocó como su máximo enemigo viene a agenciar buen tiempo este caballo contra... con Acorralado, otro caballo que he visto muy bien. Podría ser una buena sorpresa este caballo en la primera válida. Así que tres números para mí. El 8 Moro Juancho, el 9 Gran Cocó y Acorralado, número 11, en la primera válida para el juego de 5 y 6. En la segunda válida, bueno, este caballo Mister Indriago debería ser la auténtica línea del 5 y 6. Un caballo que viene de perderse con el caballo Red Bolser, quizás un poquito pesado el caballo en su última carrera. Pero sin duda alguna que en estos 1400 metros con la monta de Andri Blanco Goitía va a ser muy difícil derrotarlo. Sin embargo, lo voy a acompañar en los cuadros económicos con este caballo Bergantín, caballo que siempre lo he tenido en buen concepto. Debutó un poquito atrasado, 20 kilos de sobrepeso, y ahora está más puesto. Lo hemos visto extraordinario este caballo Bergantín, el número 9, para buscar buenos dividendos en la segunda válida. Y en la tercera del 5 y 6, una carrera de velocidad, una carrera donde... varias potras se han visto muy bien, pero sin embargo me llamó mucho la atención el trabajo de esta número 7, la yegua Ale Victoria, la pupila de Miguel Contini con Iván Pimentel Jr. Muy bonita, esta yegua un físico extraordinario, trabajó excelente. La número 9, Maestra Vida con Giancarlo Rodríguez, otra yegua que vimos, la pupila de Iván Calisto, muy bien para este ensayo. Y de las que han corrido, bueno, simpática la número 1, yegua que tiene ya 2 segundos en el lote, y la número 3, Miss Dólar. Perdón, la número 6, Lady Sultana con el campeón Jaramillo. A esta llegó Lady Sultana y la vimos entendiéndose muy bien con el campeón Jaramillo. Esta es su perfectica. Esta carrera la vamos a confirmar a última hora en el carrera a carrera. 1, 6, 7 y 9. Mi información en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Recuerden la 8483, la palabra especial. Está activada ya el código de 8483, la etiqueta pulso, el pulso de oro, cierre para los acumulados, la etiqueta marca para la información preliminar, y por supuesto estén muy pendientes con el carrera a carrera a través del código 8483. Nuestra recomendación está ahí en la Gaceta Hípica, tercera válida, está nuestro aviso publicitario. Bueno, vamos a un corte y ya venimos con más información desde aquí del Hipódromo La Rinconada a través de tuhipismo.com.